mundo, ojalá 4RD. Hoy se cumple un 14 aniversario de la caída de las Torres Gemelas, el ataque a las Torres Gemelas, que indiscutiblemente marcó un hito en la historia. Indiscutiblemente que a partir de ahí, luego de un periodo donde la caída del muro de Berlín auguró una fase de desmonte de la Guerra Fría y un crecimiento de la economía mundial, indiscutiblemente que este hecho marcó un nuevo elemento adicional de crisis que algunos autores como Huntington llamó crisis de civilizaciones. Y todo el conflicto se desplazó a, orientemente, a Oriente Medio con un elemento agravante sumamente importante sobre el tema del terrorismo, que es uno de los componentes de discusión y de acción y de preocupación de la economía mundial. al mismo tiempo, es importante destacar que todo este período se ha marcado por un recrudecimiento de la crisis política y de las acciones militares, pese al desembarco ya de los marines en Irak y en Afganistán, no es menos cierto que la tensión de la guerra de Siria mantiene un foco de atención sumamente importante en toda la geopolítica y el tema de Ucrania con Rusia ha vuelto a revivir escenas ya olvidadas de la Guerra Fría. Para que tengamos una idea, en la crisis de inmigrantes, la Segunda Guerra Mundial, lo que está pasando hoy, con los inmigrantes fuera de la guerra de Siria y llega al tope de la Segunda Guerra Mundial. Y este es un hecho interesante que marca la situación de tensión que hay en esta zona. En términos de la economía mundial, lo que nosotros percibimos ya en la víspera de la reunión de la FED es que el nivel del desempleo, y vamos a ver una gráfica que marca la situación del desempleo en la economía norteamericana, esta tiene que ver con la desaceleración de China, pero si vemos la que tenemos sobre el desempleo en Estados Unidos, es importante destacar cómo en el caso de los Estados Unidos, la tasa de desempleo ha disminuido ya a un nivel que se coloca al 5.1%. Mientras, a nivel de... La zona euro, que es la gráfica que está encima, se mantiene todavía en un terreno encima casi del 10%. En el Suecia a nivel del 8%. Pero es importante destacar el elemento de que en el caso de la Unión Europea hay 17 millones de parados. Y en el caso de Estados Unidos, la discusión está en términos de la calidad de ese empleo y del nivel de salarios y de distribución del ingreso. Por eso, luego de la crisis del 2008, que indiscutiblemente ha sido comparada con la crisis de 1929, ya que no había habido una crisis similar a la que ocurrió en el mundo en ese momento, a partir de ahí los países emergentes han sido los que han permitido mantener un crecimiento de la economía mundial, a diferencia de las economías centrales. Los Estados Unidos y las economías europeas han estado a paso de tortuga, sobre todo la Unión Europea, con una situación de débil crecimiento. En el caso de la economía norteamericana, con tasas de interés próximas a cero, y en el caso de Europa también, en el caso de Japón. Y el motor de la economía mundial ha sido China. Entonces, en este caso, lo que nosotros estamos viendo, y si vemos la gráfica, es como tanto... En aluminio el 54% de la demanda mundial, en níquel el 50%, en cobre el 48%, en zinc el 46% de la demanda mundial, en estaño el 46%, en acero el 45%, en plomo el 40%, en algodón el 31% y así sucesivamente. Lo que nosotros vemos en este caso es que la recesión que pudiese presentarse, si esa es una perspectiva del Citigroup, frente a una desaceleración de China, es lo que está preocupando a todos los analistas internacionales. De hecho, el primer ministro ruso acaba de anunciar que en el segundo trimestre la economía rusa ha disminuido un 3%. Algo similar está pasando en el conjunto de economías, como hemos visto en el caso de Brasil, como hemos visto en el caso de Canadá, recesión técnica, como hemos visto en el caso de Australia. Como hemos visto en un conjunto de economías. Y el hecho fundamental hacia donde toda la atención mundial está eh, direccionada es en torno a la decisión que tomará la FED. Por otro lado, los mercados internacionales están muy atentos a cuál va a ser la postura de las agencias de calificadoras de riesgo después que Standard Poor's ha quitado a Brasil la calidad que ostentaba desde el 2008 de buen pagador, sobre todo porque esto puede tener un impacto en el conjunto de economías, no solo en Brasil, en las otras economías importantes de los BRICS, de las economías emergentes a nivel mundial. Y esto es lo que ha planteado al Fondo Monetario Internacional una preocupación en torno a cuáles van a ser las decisiones, porque considera que si la economía mundial ha estado a flote, ha estado creciendo justamente por el rápido crecimiento de las economías emergentes, pues una bajada en los apoyos crediticios a las economías centrales pudiera tener un impacto negativo en la economía mundial. Y este es un elemento muy importante. Brasil ha dado señales muy firmes de que va a implantar ajustes fiscales muy claros para disminuir el gasto y disminuir los impuestos, de manera que pueda devolver confianza a los mercados internacionales. Y este es un elemento muy importante. Ha habido madurez. En las economías latinoamericanas, de hecho, los endeudamientos en moneda local han aumentado de un 35% en el 2000 a un 70% en el 2014. De tal manera que los márgenes de fluctuaciones frente a las crisis bursátiles son mucho menores, lo cual es un hecho relevante. En el caso de Brasil, la, el endeudamiento en moneda local es de un 94%, y eso resta vulnerabilidad a Brasil frente a las turbulencias del mercado mundial. Pero será hasta el lunes cuando vuelva Ecomundo en una semana muy importante que va a ser la FED ante todas las posturas de todos los analistas y los miembros de la FED en relación al ajuste del tipo de interés en Estados Unidos, ya que esa va a ser la señal más importante en términos de que es el Banco Central más grande del mundo y todo el mundo está atento a esas decisiones. China, la Unión Europea, todos los mercados emergentes. Hasta el lunes, Ecomundo, ojalá 4RD, no le cambie cita cultural. <laughs>